están? Les comparto esta decoración de pastel de Bella que me encantó. Fue para una niña muy especial en el día de su cumpleaños. Y ojalá les guste mucho este tutorial. Y si quieren ver cómo lo hice, quédense a ver este video. Empecé haciendo el pastel de abajo. Es un pastel de 23 centímetros. En mi canal puedes encontrar muchas recetas y más detalles, te los dejo en la descripción de allá abajo. Y ya para cubrirlo bien y toda la decoración, utilicé mi betún de merengue suizo. Es ahorita con el que mejor me acomodo y que siento que los colores quedan mejor y también más liso. Para integrar el colorante, háganlo mejor con una espátula. No lo hagan con la batidora porque el merengue se puede sobrebatir, que a mí en este pastel es lo que me pasó un poco. Sí. Para aplicar bien esta capa, previamente hice el famoso recoge migajas con el betún de chocolate y lo metí a refrigerar, y hasta que esté bien durito ya puedes aplicar la siguiente capa para que no se mezclen los diferentes betunes. Recuerda ir limpiando tu espátula y ve rellenando con el betún en donde veas los huequitos para volverla a pasar y que quede bien liso. Repetí lo mismo con el piso de arriba. Este es un pastel de 16 centímetros, pero es un poco más alto porque hice 4 capas. Les recomiendo que el piso de abajo lo hagan directamente en donde lo van a presentar para que no se dañe el pastel al momento de pasarlo. Por ejemplo, en este otro pastel que hice, lo hice directamente ahí y fue mucho mejor. Aparte de ser liso completamente, en este no hubo problema porque en la decoración se tapa cualquier detalle que haya quedado. Utilicé la duya o boquilla de pétalo número 125. Y para hacer el borde de hasta abajo, puse la parte más ancha arriba y la más delgada hacia abajo. Y después es ir creando unas onditas. Es parecida a la decoración del pastel piñata que hice. Para hacer los volantes hice unas guías primero de dónde iba a terminar y empezar cada volante. Puedes hacer las marcas, digamos, como una brújula. Norte, sur, este y oeste, y luego de ahí puedes irlo partiendo en mitades. Y también dependiendo de qué tan grandes los quieras. Para hacerlos, entonces solo debes de guiarte de esas rayitas que fuiste marcando. Y yo empecé a hacerlos de abajo hacia arriba. Así hasta llegar a la parte de hasta arriba. Para hacerlo de dos pisos se necesita un soporte, si no el piso de abajo no aguanta el peso del pastel de arriba. Así que coloqué 4 popotes que los puedes comprar en tiendas especializadas de repostería. Debes asegurarte que queden del mismo tamaño y también que los coloques dentro del área del pastel de arriba. Para ello puedes utilizar el molde de ese tamaño y marcar el círculo de donde va a ir el pastel lo más centrado posible. Para el pastel de arriba es súper importante utilizar un suaje o una base al momento de armarlo, ya que con ese te ayudarás para desplazarlo y poderlo agarrar. De igual forma debe estar súper bien refrigerado para que hasta lo puedas agarrar con las manos y no pase nada. Entre cada ondita del vestido, por llamarle de alguna forma, puse una perlita dorada. También coloqué una impresión comestible de Bella. Repetí el mismo borde de abajo. En la parte de hasta arriba hice unas decoraciones y la técnica es como si hicieras 3 pétalos. También hice
hice otra tira de holanes en la parte de hasta arriba. Más perlitas. Y un color dorado en el piso de arriba para resaltar. ¡Y voilà! Ya solo nos falta un elemento muy importante para este pastel, que es la rosa roja. Para hacerla necesitarás un clavo y la misma duya o boquilla de pétalo. Normalmente te ayudas de un cuadrito de papel encerado, pero como yo en ese momento no tenía, utilicé un cuadrito de bolsa de papel celofán. Aquí la parte más delgada de la duya es la que debe de estar mirando hacia arriba. Empieza haciendo el capullo de en medio y después puedes hacer 3 pétalos, luego empezar en medio del último pétalo y hacer 5 y luego 7, aunque creo que yo no los conté, pero creo que quedó bien. Refrigérala muy bien para que la puedas colocar en el pastel. ¡Listo! Espero les haya gustado mucho. Ya saben que si hacen la idea, me gustaría que me muestren la foto por alguna de mis redes sociales. Como estos ricos cupcakes que me mandó Mabela utilizando el betún de merengue suizo. Suscríbete a mi canal si aún no eres un Happy Baker. Yo soy Carla y hay que vivir felizmente dulce.